What would you say if you had to leave today? Leave everything behind, even though for once you're shining. You're standing on higher ground, but when you hear the sound, you realize it's just the wind. Manuel, quién es Salvador y qué hace en una casita parecida a esta en medio de la Sierra de Madrid. Bueno, Salvador es un prejubilado, bueno, en realidad está jubilado de la enseñanza secundaria, a quien su sindicato le ha ofrecido una casa de vacaciones para que descanse y para que recupere un poco de sus, se recupere un poco de las dolencias que tiene. ¿no? Entonces se va a esa casa que le ha ofrecido el sindicato y en ese momento eh, se decreta el confinamiento por, por la llegada del virus. Y eh, le obliga a quedarse en la cabaña en donde, en donde pensaba pasar una temporada de descanso. Y luego está Montserrat. ¿Quién es? Montserrat es el personaje a mí que más. a mí es el que me encanta de la novela porque, porque es, es la, la, el personaje que está en la vida, que es real. O sea, que está. Uh -huh. porque su experiencia vital es la del arraigo. Ella ha arraigado en la vida porque ha tenido un hijo. Ella ha tenido un hijo y ha acabado de tendera en un pueblo en la sierra de Madrid y ella está viviendo allí porque está trabajando allí. ahí se van a conocer los dos uh -huh. y allí se va a, va a comenzar la historia de amor es verdad porque cuando él va a comprar a esa tienda la vida de ambos da un vuelco total a mí me a, yo quería escribir una novela solo para que para eh, celebrar y exaltar eh, esto que se llama el amor a primera vista sí 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 yo creo que eso es un milagro de la vida y quería que, se, que Salvador experimentara, que la vea ella y siente absolut, se siente completamente enamorado nada más verla, ¿no? El otro día me preguntaban, ¿ya has leído Los besos de, de Vilas? Digo, sí, y me preguntaron también, ¿y de qué va? Y dije, pues es una historia de amor en época de pandemia. Sí, efectivamente. ¿Sí? Sí. Aunque, es haya, como... aunque haya más, cosas, ¿eh? hay pero, más pero, cosas, pero así de entrada es lo que me salió. Es un poco eh, lo que pasa en Casablanca, en la famosa película, cuando Humphrey Bogart le dice a Ingrid Bergman: El mundo se está derrumbando y tú y yo nos enamoramos. ¿no? Era como recordarle al lector, a través de esta historia, de que en medio de cualquier catástrofe, en Casablanca era una guerra, aquí es un virus, pero en medio de cualquier catástrofe histórica, política o social, solo hay una puerta a la que llamar. Y es la puerta del amor. Esta es la idea básica de la novela. Pensaba también que esta debe ser de las primeras novelas, iba a decir publicadas en época pospandémica. Pospandémica tampoco, porque todavía estamos en ella, pero sí debe ser de las primeras. Y es importante destacar que la presencia del virus no es algo gratuito, porque es importante también. Tú reflexionas sobre ese tema. Sí, claro. Eh, yo como escritor, un escritor es alguien que retrata. Eh, el mundo que tiene delante, tal como está ocurriendo la vida, ¿no? hace fotos de la realidad, fotos inteligentes y expresivas de la realidad. Claro que el virus, no, a uno no le apetece hacerle una foto al virus, ¿no? porque nos ha generado mucha angustia, de hecho aquí la, el virus es eh, el contexto, pero no es, la, no es el tema. Eh, yo creo que va a salir, eh, quizá todavía la, los escritores están pensándolo y los cineastas y los pintores eh, y tampoco sabemos qué ha sido tocado y qué se ha transformado. ¡Nada! Así que estar enamorado como lo está Salva de Montserrat es revolucionario. De hecho, tú escribes que el amor es la salvación de todo. Eso es lo que he pensado. Eh, si hay algo sagrado y que nos dé plenitud eh, e ilusión para vivir, es el amor. Yo no he sabido, ni como escritor, ni como ser humano, encontrar otra cosa. Y de hecho, las últimas novelas que he publicado están consagradas a explorar eh, el misterio del amor aunque de hecho en esta novela también se respira un cierto, no sé si decir, un cierto miedo al cansancio, al fin de la pasión. De hecho tú escribes aquí, por ejemplo, que el amor pleno entre un hombre y una mujer es casi imposible en la vida. La novela explora ese territorio que es la, la difícil integración de sexo y amor. Eh, Salvador está... Eh, muy obsesionado porque la plenitud erótica eh, que las relaciones sexuales que tiene con montserrat estén siempre en lo más alto y que no entre la rutina y el cansancio de hecho para él en la entrada de la rutina y el cansancio en la relación amorosa sería ya como una especie de humillación de la vida y de humillación de lo mejor que tiene la vida en los besos hay una reivindicación del amor en la edad madura a mí, el amor en la edad madura me parece que se había, se había visto, muchas veces se había ridiculizado. Decía, socialmente, un señor o una señora de 60 o de 70 años que se enamoraba, se decía, como un chiquillo, uh -huh. eh, se veía casi como que rozaba lo patético, lo ridículo. En la novela hay una reivindicación. De que, un, de que uno debe enamorarse y luchar por enamorarse a, a cualquier edad. De hecho, la novela se abre con una cita de Franco Batiato sí, de La Estación de los Amores, donde dice Batiato que, que los deseos no envejecen. Y eso es maravilloso, eso es un, eso es un triunfo de la vida. Así que un señor o señora de 50 y de 60 años siga deseando, quiere decir que sigue estando vivo. Y eso para mí es la vida misma. Salvador se lleva a la casa solo dos libros la biblia y el quijote que tenemos aquí aunque yo creo que de una manera especial lógicamente el quijote es el que tiene mucha mucha importancia un poco se ve ya en tu libro salvador es un poco un quijote de la pandemia un tipo muy iluminado es estupendo que vea la novela de cervantes como una novela de amor es decir, sí. claro, como él está viviendo una historia de amor claro. eh, y ve que Don Quijote todo lo que hace es para eh, celebrar y exaltar a Dulcinea. Y cree que allí hay una pasión maravillosa que puede dar plenitud a la vida. Y él dice, yo quiero como, como Don Quijote y entonces va a, idealizar, va a idealizar a Montserrat. Sí, que le cambia el nombre. Le cambia el nombre, pero hay una cosa que hace que, que Don Quijote no hace. Eh, Salvador le pide permiso a Montserrat para cambiarle el nombre. Esto ya es otro momento de la historia de, de ¿no? Es decir, eh, no puede hacer eso sin el consentimiento de ella, porque ya hay, en él hay una masculinidad distinta. ¿no? no sé si esa presencia del Quijote en tu novela tiene algo de homenaje, si el Quijote uh, ha sido importante en tu vida. Pues para mí sí, para mí es una novela maravillosa. Es una novela que me orienta en la vida. Es una novela que me enseñó algo maravilloso que es la tolerancia y la ambigüedad. Y yo, muchas veces, cuando, cuando me pongo airado y furioso con la vida, me acuerdo siempre, me freno pensando en Cervantes y pensando en la tolerancia y en la indulgencia. Eso es las dos virtudes cervantinas: tolerancia e indulgencia. Cervantes volcó el sentido de su existencia en el Quijote y que, bueno, es algo que hacéis los autores normalmente. ¿Tú la has volcado en los tuyos, en algunos libros más que en otros? Yo creo que sí, yo creo que vuelco mi sentido de la vida en mis libros, ¿no? Pero es una operación muy complicada, no sabes muy bien eh, cómo se hace, es algo profundamente natural y creo que tiene que ver con un, en mi caso, al menos en mi caso, tiene que ver con, con un amor. Eh, enorme a la vida ¿no? y quizá ese amor eh, lo repartes un poco entre los distintos personajes que vas creando en esta novela en los besos los dos personajes principales tanto Montserrat como Salvador tienen muchas cosas mías y tienen cosas que no son mías pero que me gustaría que fueran mías ¿no? entonces todos esos misterios esas, esos terrenos tan eh, movedizos son los que, los que la literatura te permite pisar en ese sentido de la existencia de la familia es importante. Lo es en tus libros anteriores y creo que también lo es aquí. Aunque aquí podríamos hablar de un sentido de la culpabilidad en relación a la familia, sobre todo si nos centramos en ella, no por el tema del hijo, por el tema de la madre. La familia de nuevo piedra angular en una novela tuya. Sí, porque la familia es el sitio donde los seres humanos muestran su intimidad y muestran el amor incondicional. Es el lugar donde se producen los afectos más huracanados y más eh, auténticos y, y yo como escritor me debo a, a los sitios donde está el, el ser humano en su plenitud y está en la familia. En la novela hay muchas preguntas que buscan respuesta. Hay una en concreto que le lanza Montserrat a Salvador y le pregunta si él daría la vida por ella. Evidentemente no voy, no voy a desvelar cuál es la respuesta de Salvador, aunque él sí dice que esa es la gran pregunta y yo te la traslado esa a ti esa es a la tío. gran pregunta y por yo, qué o por quién darías tú la vida bueno yo creo que yo creo que en el, yo creo que sabría dar mi vida por alguien eso es importante esa pregunta mira fíjate esa es la gran pregunta que, de, que debemos hacernos no como seres humanos está muy bien mira una cosa que me maravilla que es que en mi novela esté escrita esa pregunta yo creo más a permitir que que diga que casi vale la pena haber escrito esta novela por haber incluido esa pregunta, ¿no? Que efectivamente Montserrat le lanza a, a Salvador y es la pregunta más importante de la vida de una persona. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la persona a la que amas? ¿no? Conocemos tu condición de poeta, pero te ha salido también una novela muy muy poética. De hecho en muchas de las páginas del libro podríamos rescatar frases que son auténticos aforismos. Es que el amor está, la vivencia del amor es la vivencia de la belleza, la vivencia de lo más sagrado que hay en la vida, de la mayor ilusión. Y claro, eso, eso es poesía, ¿no? No es poesía, es, no, no es son versos, es vivir con arreglo a, a, a cosas importantes, a sentimientos importantes y claro los sentimientos importantes es, un ter es el terreno de, de la poesía ¿no? nunca te faltó el beneplácito de la crítica pero lo cierto es que tras la publicación de Ordesa el éxito llamó a tu puerta ¿eso ha cambiado tu vida cómo ha condicionado tu carrera? me cambió la vida sí me llevó pues me ha llevado a viajar muchísimo porque aparte del, del éxito en España la novela se ha traducido a un montón de idiomas y y ha ido muy bien en otros países, y, uh -huh. y bueno, pues sí, me ha cambiado la vida. Y luego me ha llevado también a, a, tener, a tener esos lectores cómplices, yeah, yeah. O sea, a tener una relación muy especial con los lectores, que es en realidad una responsabilidad. Uh -huh. es, es, es muy hermoso tener lectores, pero también es una responsabilidad y un miedo a no decepcionar. Por cierto, y no lo digo solo por el título del libro. Es que los besos campan a sus anchas por la novela. Tú eres muy besucon. Yo creo que debería ser lo más. Yo creo que todos deberíamos dar más besos. Yo creo ¿Sí? que venimos a este mundo a dar besos y, y nunca son bastantes. O sea que nos falta ser más besucones. Yo creo que sí. Yo creo que esa, ojalá fuese esa la lección que el lector sacara del libro, que tiene que dar más besos. No existen palabras. Simplemente son los besos, esas luces intensas en el camino de la vida, esas luces cegadoras, tras de las cuales está otro ser humano esperándote en un acto de eternidad consentida por la muerte. Esos son los besos. Al fin sé qué son los besos.